todos y a todas. Sí, por favor. Vamos a comenzar esta segunda parte de la jornada, que como todos los años, esta segunda parte da cabida a ir a poner, se ponen en común las experiencias y las buenas prácticas en los distintos clubes de lectura, de tal manera que damos a conocer las distintas actividades complementarias de los clubes para que otros tomen ideas de manera de disfrutar de esta actividad de la forma más completa posible. Este año, con el éxito que están teniendo las novelas de Dolores Redondo y las rutas turísticas que se han organizado en Elizondo, en las que se recorren los lugares que Amaia Salazar recorre en El guardián invisible y en El legado en los huesos, hemos articulado el tema de esta segunda parte de la jornada, Navarra, destino literario. Vamos a presentar una ronda de cuatro experiencias. En primer lugar va a intervenir Jesús Arana, que nos va a presentar el viaje literario a Itxea, en Vera. En segundo lugar intervendrá Iñaki Suso, encargado de la biblioteca de Viana, que nos va a hablar de Viana y su tradición literaria, Pablo Antoñana, César Borgia, Navarro Villoslada y el Camino de Santiago. También tenemos el honor de contar con la colaboración de José Javier Alfaro, que nos presentará su ponencia, La ruta literaria de Bécquer en la zona de Tudela. Y para finalizar, también contamos con Javier Corcín, maestro de primaria, estudioso de la historia de Olite y miembro del Club de Lectura de la Biblioteca de Olite, que nos presentará la ponencia Los archivos, fuente de relatos históricos referidos a la zona media de Navarra. Si queréis completar la información, deciros también que el Servicio de Bibliotecas ha elaborado dos guías de lectura sobre Dolores Redondo y sobre Navarra, destino literario, en la que son una selección de propuestas de lectura en las que se puede recorrer Navarra desde el punto de vista literario, desde los Pirineos a la Ribera. Muchísimas gracias por vuestra atención. Egunon, mila esker hain leku berezi eta polita etortzeratik. Para nosotros el sentido de estos encuentros, como comentó Mari Carmen, es sobre todo el poner en común pues, experiencias que llevamos haciendo las distintas bibliotecas, en nuestro caso desde hace años. Además, pues antes de pensar en un destino literario, lo que es fundamental es el que haya la voluntad de emprender el viaje, y es de lo que a mí o a nosotros nos gustaría animaros, ¿no? En el 2006, en junio del 2006, terminaré hablando del viaje a Vera, pero voy a hablar un poco de los viajes que hemos hecho en este tiempo. En junio del 2006 hicimos el primer viaje literario a Barcelona. Nosotros lo propusimos en los clubes de lectura y nos sorprendió que enseguida 40 personas se animaron y tal, ¿no? Después hemos estado en Bilbao, en Madrid, en Oviedo, en León, en Teruel, en Terrassa, y el último lo hicimos a Guadalajara y Zaragoza. El de Barcelona marcó de alguna manera un precedente. Retumba, vale, un poco. Vale, el de Barcelona, así se oye mejor. Vale, el de Barcelona marcó un precedente. Más atrás, no sé, así. Es que por aquí me dicen que se oye peor, pero me da igual. Bueno, el de Barcelona marcó un precedente y nos dio un poco la pauta de cómo queríamos organizar estos viajes, ¿no? Y yo es lo que os voy a explicar. En primer lugar, pues en el tercer trimestre, entre abril y junio, solemos reservar la lectura de libros que tienen que ver con el destino que hemos elegido, Barcelona, León o lo que sea. Y estos libros los vamos trabajando, hacemos diferentes tertulias y tal. Después,
Según lo que vayamos a ver, pues a veces podemos invitar a alguien a dar una charla. Cuando íbamos a ir a Teruel, como la guerra civil iba a tener mucha importancia, invitamos a un historiador, a Manuel Martorell, a venir a hablarnos de la guerra civil. Después, lo que solemos siempre es contactar con algún escritor de la ciudad a la que vamos y, bueno, siempre se sorprenden de que ellos están muy acostumbrados, como ha comentado Dolores Redondo esta mañana, pues a ir a mil sitios, a estar con lectores, pero no es habitual que vaya un autobús de lectores a su ciudad, a veces a su casa, a estar con ellos, y siempre lo reciben con agrado y les sorprende y les gusta. Y tenemos realmente pues recuerdos maravillosos de tertulias, pues no sé, por ejemplo, con Jaume Cabré. En general son escritores que muchas veces no son del todo conocidos por este centralismo cultural, literario que tenemos en España, y que es difícil a veces, escritores que son conocidos en su región o en su provincia, pero igual no son tan conocidos en otras, ¿no? Así estuvimos, tenemos muy buenos recuerdos de la tertulia que tuvimos con Ricardo Menéndez Salmón, por ejemplo, en una sidrería de Gijón, que... En León, Tomás Sánchez Santiago, que es un escritor no muy conocido, pero que nos trató súper bien, y Jaume Cabré, lo mismo. Fuimos, él vive en un pueblo muy pequeñito, y ya le hacía mucha ilusión que estuviéramos teniendo una tertulia con él en un restaurante, en una masía perdida en el monte, y bueno, no salía de su asombro el vernos a la gente allá, ¿no? Contactamos con bibliotecas y clubes de lectura de los sitios a los que vamos. Y también tengo que destacar la generosidad y la buena disposición con la que casi siempre nos ayudan. A veces nos están esperando pues a que lleguemos, pues si salimos de Barañáin a las 3 de la tarde de un viernes, pues llegamos a las 9 de la noche y nos recibe pues con cenas pues en Gijón, en un sitio súper chulo al lado del mar, o en Barcelona lo mismo. O sea, que son experiencias que yo os animo a tantear porque realmente a nosotros nos funcionan súper bien, ¿no? Otro escritor con el que estuvimos, que ha fallecido esta semana y que tuvimos un encuentro también muy entrañable, fue Ramiro Pinilla, una persona que nos sorprendió por su humanidad y por, bueno, nos cayó súper bien. Procuramos hacer rutas literarias. A veces las rutas literarias ya están establecidas. Nos pasó cuando fuimos a Barcelona, que ya tienen una ruta literaria por la Plaza del Diamante, la novela de Mercè Rodoreda. Nos pasó en Oviedo, que tienen una ruta de La Regenta de Clarín, que nosotros habíamos leído. Pero a veces son los miembros del propio club de lectura la que la elaboran o la improvisan para nosotros, como nos hicieron los miembros del club de lectura de la Biblioteca del Retiro de Madrid, que el domingo por la mañana nos pasearon por el Madrid de Galdós y por el Madrid de Baroja. Y fue todo algo como improvisado y que nosotros lo agradecimos, ¿no? Cuando no hay rutas literarias o incluso cuando no las hay, cuando las hay también, pues buscamos siempre sitios con el mayor contenido literario posible. Pueden ser casas de escritores. Cuando estuvimos en Gijón fuimos a ver la Casa de Jovellanos, o sitios emblemáticos como la Biblioteca del Ateneo de Madrid, que es un sitio por el que han pasado todos los escritores. Por ejemplo, en Bilbao, la Biblioteca de Bidebarrieta tiene un salón precioso que era la sede de la sociedad El Sitio, por lo que pasaron pues, desde Unamuno a Gerardo Diego. Y siempre intentamos buscar esto. Además, lógicamente, pues, de ver museos y de ver pues, lo que son ya más destinos culturales propiamente dichos. Si os animáis a hacer estos viajes, bueno, procuramos cuidar mucho los detalles, que puede ser desde elegir qué película vamos a ver en el autobús, que casi siempre tiene que ver, pues si vamos a ir a ver La Casa de Goya, pues si ponemos una película de Goya o este tipo de cosas. Pensar que vamos con un grupo de gente y qué oferta les vamos a hacer, pues por ejemplo para la noche, y miramos la cartelera de teatro, qué exposiciones hay en la ciudad a la que vamos, o incluso dar una hoja pues con alternativas para los que no quieren venir con el grupo. ¿Qué nos proporcionan estos viajes? Pues desde el punto de vista cultural, pues nada que no sepáis. Lo que comentaba también esta mañana la escritora. Es un complemento perfecto para la lectura y las tertulias. Profundizamos más en el conocimiento del autor y de la obra. Bueno, todas estas cosas para mí son obvias, ¿no? Nos proporciona mucha información.
también de lo que están haciendo otros clubes de lectura, otras comunidades, otras bibliotecas. Nos proporciona relaciones y todo esto siempre es de agradecer. Y sobre todo desde el punto de vista de los grupos, pues también nos da mucha cohesión. Me parece que es importante en los clubes de lectura también, pues esto, o sea, todo lo que se sale de lo habitual, que son las tertulias, pues siempre termina pues mejorando las relaciones y haciendo más amistad, y siempre venimos pues más amigos de estos viajes de lo que fuimos, ¿no? Para empezar, yo me consta que no somos los únicos que en Navarra, igual no sé si somos los primeros o los que hemos hecho más, posiblemente, pero sí que ya sé que en Navarra, pues también la Biblioteca de Azagra, sé que han hecho salidas a otros sitios, o también con Ramiro Pinilla estuvieron este año pasado un grupo de gente que venía de las bibliotecas, creo que de Noay, Burlada y Huarte, fueron todos juntos y estuvieron con Ramiro Pinilla, que además nos dijeron que estaba estupendo. Se ha muerto con 91 años, pero tenía una cabeza privilegiada y estuvieron hace apenas 3 o 4 meses. O sea que ha sido una muerte un poco repentina, bueno, un poco inesperada, ¿no? Os recomendaba, digo, que antes a lo mejor de emprender un viaje más largo, pues empezar pues por lo que estamos hablando hoy, pues por rutas literarias, por Navarra, puede estar bien. Y es algo que nosotros también hemos hecho desde salidas en el mismo Pamplona, y en su día hicimos, porque yo creo que la ruta Hemingway es de las pocas que hay como tal establecida, y leímos Fiesta de Hemingway y tuvimos una tertulia en el Café Iruña con Martínez Laje, el traductor de la obra, y con algún experto de historia local, ¿no? Este año pasado hemos estado también en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, pero también estuvimos viendo el románico de la Valdorba porque conocimos a una persona que había escrito un libro y nos hizo de guía. Hemos estado, que eso lo recomiendo, en la casa de los escultores belgas Henri Laennerz y Paulet en Irurre, cerca del Pantano de Ayoz, y fue una visita chula que la complementamos con una visita a unas bodegas, porque habíamos leído también la novela La bodega de Noah Gordon. Y en este contexto es donde se inscribe el viaje que hicimos a Vera en el 2012, a ver la casa de los Baroja, coincidiendo con el centenario de la compra de la casa por parte de la familia Baroja, que la compró en 1912. También en esta ocasión hicimos en la biblioteca tertulia sobre Zalacaín el aventurero, invitamos a Tomás Hierro a dar una charla sobre Baroja, y complementamos el viaje pues con también viendo Echalar y la Torre de Dona María y algunas otras cosas. Itxeal, lo cierto es que es una maravilla. O sea, para quien le guste la obra de Baroja, yo creo que es de los pocos sitios, porque casas de escritores hay muchísimas, pero todas están ya, digamos, pensadas para el turismo, están retocadas, y a veces es difícil captar la presencia de los escritores allá. Es que la Casa de los Baroja en Vera, precisamente porque está cerrada al público, a nosotros nos la abrieron como un favor, se portaron de maravilla los Pío Caro Baroja y su mujer, que hicieron de anfitriones y nos lo enseñaron, que no nos quisieron cobrar nada y nos acompañaron y muy bien, pero no es algo, hay que pedirlo casi como un favor, que yo creo que es que en grupo, casi siempre, si se ajustan pues, los días que ellos están allá, pues no se suelen negar. Y es una casa que ellos siguen habitando y que muchas veces tiene la impresión de que cualquiera de ellos, Pío Caro Baroja, Julio Pío Baroja, Ricardo Baroja, la hermana Carmen, que tiene unas memorias también preciosas, las memorias de una mujer de la generación del 98, parece que van a entrar en cualquier momento, ¿no? Esto es curioso. Se ha descrito por muchísima gente la casa, por Pío Caro Baroja tiene un itinerario sentimental de Itxea y está descrita estancia por estancia todo lo que tiene. Es una gozada para alguien que le gusta, como digo, las novelas de Baroja, porque ya está la biblioteca completa, una biblioteca preciosa, completada muchísimo por Julio Caro. Objetos que él describe en sus novelas, y sobre todo, como digo, la atmósfera. Esta atmósfera que parece que, bueno, pues por allá pasaron, tuvieron visitantes ilustres como Ortega, o cartas, o retratos, o cuadros de toda esta gente de Valle Inclán, con quien tenían una amistad, Azaña y demás, ¿no? Entonces merece mucho la pena por eso. Hay muchísimas anécdotas sobre cuando llegaron la familia, ya eran conocidos en 1912 porque el padre de estos, Serafín Baroja, había sido ingeniero de minas por la zona desde finales del siglo XIX. De hecho, poco antes de comprar la casa, él murió y está enterrado en Vera.
Y coincidió cuando la compraron con que se había publicado un índice de estos de libros prohibidos del padre ladrón de Guevara, y por ejemplo, entre otras cosas, de Pío Baroja se decía que era impío, clerófobo y deshonesto. Y la gente ya lo veía con mucha precaución, ¿no? Cuenta en un libro que se acaba de editar, porque imagino que sabéis que este año, en el 2014, se cumple el centenario del nacimiento de Julio Caro Baroja, y que con este motivo se está haciendo ahora mismo. Ya hubo en la Biblioteca General una exposición más modesta, pero ahora hay una gran exposición en el Museo de Navarra de homenaje a Julio Caro Baroja. Creo que se va a hacer en Vera en noviembre. También un gran acto con presencia de la Orquesta Sinfónica de Navarra, me parece. O sea, se van a hacer varias cosas. Y se ha editado un libro, Vida en tres actos, de Julio Caro Baroja, en el que cuenta alguna de estas anécdotas, ¿no? Dice: por aquellos años, Vera era un fondo carlista integrista. Mi tío llegó con una hermosa reputación. Fue llamado así el hombre malo de Ichea. Las monjitas les decían a las niñas que habían puesto una veleta arriba del tejado que representaba al diablo, haciéndole burletas con las manos a la Santa Cruz. Y los frailes decían que nuestra casa estaba llena de sabandijas, alimañas, sapos, culebras y demonios. Cuenta de una señora que se llama Micaela, que cuando pasaba por allí veía a Pío Baroja quemando las hojas secas en el jardín, decía: ya está ahí Pío Baroja, siempre con esas ganas de destruirlo todo, ¿no? Pero luego se enteró de que hizo amistad con la familia y se enteró de que era médico y solía consultarle sus males, y se quejaba de que tenía tiritonas y temblonas, y Pío Baroja le aconsejó que lo mejor para ella era que después de comer tomara una tacita de café puro con mucho azúcar y media cupita de anís todos los días, y aquello fue mano de santo. Y decía a todo el mundo que era una pena que el mundo se había perdido un gran médico, que Baroja haría mejor dejándose de sus veleidades revolucionarias y dedicándose a la medicina, ¿no? Pero lo cierto es que al final terminaron aceptando a la familia, tuvieron muchas amistades. El papel de Pío Baroja en la literatura contemporánea es un poco especial, lo dice Eduardo Mendoza en un libro que le dedicó hace unos años. Dice que no termina de ser considerado un autor clásico, y esto tiene algunos privilegios, pues porque todavía muchos autores en activo, el propio Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina y más, se declaran barojianos realmente. Se puede leer sus libros, y eso es muy raro, en colecciones, por ejemplo, en Andanzas de Tusquets, en la misma colección donde están los libros de Murakami, donde están los libros de Mankell, están los libros de Pío Baroja, y esto es bastante extraño. Y sobre todo, o sea, me parece que es un hombre que sigue despertando, sigue siendo un intelectual incómodo, y esto lo muestra el que se hayan escrito en poco tiempo pues montones de libros, algunos con ánimo muy, muy polémico, como el de Eduardo Gilvera sobre Baroja y el miedo, los que le ha dedicado Víctor Moreno, Miguel Sánchez Ostiz. Y yo creo que es lo mejor que se le puede decir a un escritor, que es que 50 años, 60 años después de su muerte sigue molestando, ¿no? Y sigue provocando pues estas reacciones un poco viscerales, ¿no? Lo pasaron muy mal, y yo ya con esto voy a ir terminando, porque en realidad tenemos el tiempo muy... Lo pasaron muy mal la familia Baroja durante la guerra. Esto también lo han contado todos ellos. Yo creo que Los Baroja, de Julio Caro Baroja, es uno de los mejores libros de memorias del siglo XX. Es una gozada leerlo, y él lo cuenta también su madre en el libro que os he mencionado, lo cuenta el propio Pío Baroja. El episodio en el que, al principio de la guerra civil, él fue con un médico de Vera a hacer una visita a su familia, que estaban entonces en Sant Esteban, y por el camino se encontraron con unas columnas de carlistas y de requetés que lo reconocieron, lo pararon, y estuvo en un tris que no terminó pues como Lorca, siendo uno de los primeros mártires, digamos, de la guerra, ¿no? Lo llevaron detenido esa noche al cuartelillo de Sant Esteban. Al final, pues por contactos de su hermano Ricardo, consiguieron que un comandante le dejara salir, y al día siguiente se fue para Francia, donde pasó la guerra. Y bueno, luego pues a la vuelta, Baroja fue siempre un personaje un poco incómodo, ni terminaban de poderlo reivindicar unos ni otros, pero era alguien que los escritores jóvenes, y esto es casi
Hay muchas anécdotas de los escritores de Juan Benet, del propio Hemingway, que hay una fotografía, creo que no sé si el mismo año o el año anterior de que le dieran el premio Nobel, visitando a Pío Baroja en su lecho de muerte, Fela, y eran muchísimos los escritores, casi se convirtió en un gurú en el que casi todos los que querían ser algo en las letras españolas, si eran novelistas iban a ver a Baroja, si eran poetas solían más ir a ver a Vicente Aleixandre, que era también pues otra especie de vaca sagrada un poco de la época, ¿no? Y ya está. Para hacer una ruta literaria por Navarra con libros de Baroja hay varias cosas. Hay un libro de Saturnino Napal que se titula precisamente Rutas barojianas o itinerarios barojianos por Navarra. Hay en un libro que se llama Rutas literarias por España un capítulo de Julio Caro Baroja que también habla de Pío Baroja y las tierras vascas. El propio Pablo Antoñana habla, que no sé si lo mencionará Iñaki Suso, de que la comparación entre una de las novelas de Baroja, el mayorazgo de Labrad, me parece, y Viana, y entonces él se molesta en ir viendo esos elementos que, a pesar de que sea un paraje imaginario, parece que se inspiró en Vera porque Baroja conocía, en Viana porque Baroja conocía a Viana, y ya está. Yo por mi parte voy a terminar aquí. No os he puesto fotografías, tenemos fotografías de todo lo que os he ido, porque queríamos poner un montaje. A ver, ¿cómo lo digo? Justamente hoy, hace un mes, falleció Adolfo, que es el marido de nuestra compañera Ana, y era nuestro fotógrafo. Y entonces le hemos hecho un montaje con sus fotos. Say you can't take it with you, but I think
queríamos hacerle este recuerdo y a él y a Ana, que está aquí. Tocar cantar las alabanzas literarias de Diana, y para ello lo que tengo aquí expuesto es un plano medieval, no corresponde a la planta actual, está bastante similar, pero es una proyección de cómo era Diana en la Edad Media, porque la mayor parte de la ponencia que voy a desarrollar está ambientada en Diana. Bueno, aquellos que conozcan Diana, enseguida les sonarán los nombres de los escritores Francisco Navarro Vioslada o Pablo Antoñana, pero bueno, Viana literariamente tiene más sustancia y es lo que a continuación me vais a permitir que os tute a todos y a todos, aunque no os conozca casi nadie, os voy a intentar explicar el recorrido literario por Viana, que no está creado, pero ya me ha surgido la idea. Arranca la entrada de Viana siguiendo el camino de Santiago, estamos hablando del portal de la Trinidad, continúa a lo largo de toda la calle Mayor, actual Rúa de Santa María y calle de Navarro Villoslada, pasa junto a las iglesias de Santa María, las ruinas de la iglesia de San Pedro, y sale de la ciudad por el portal de San Felices. Voy a hacer el recorrido cronológico, que no geográfico, y entonces he marcado varios hitos en lo que es la ciudad, que a continuación explicaré. Por orden cronológico, el Camino de Santiago es el tema literario más antiguo a la hora de citar a Viana, aunque el camino, que seguía una antigua vía romana que comunicaba con Pompaelo con Varella, localidad identificada con el barrio de Varea en Logroño, ya pasaba junto a la ermita albergue de Santa María, bajo la colina donde luego posteriormente se asentaría la ciudad. La primera mención de Viana o de la zona de Viana en una guía del Camino de Santiago nos la proporciona, por supuesto, Aymeric Picot, el autor del Codex Calistinus, famoso entre otras cosas por el robo a la Catedral de Santiago, luego apareció. Bueno, pues este hombre, que a decir verdad a los navarros no nos tenía mucho aprecio, porque decía que un navarro era capaz de matar a un francés por un par de ducados, o sea, por calderilla. Al pasar cerca de Viana, mencionó que las inmediaciones de Cuevas, que es una de las aldeas que había cerca de la ciudad, existía un río mortífero por lo insalubre de sus aguas en época estival. Pues era probablemente un sitio donde los locales se acercaban, dejaban que los peregrinos o los forasteros dejaran abrevar a los caballos se morían porque bebían agua que estaba en mal estado y se aprovechaban para comerse la carne de los caballos. Viana aparece en el año 1219, cuando el rey navarro Sancho VII el Fuerte funda la ciudad con fuero propio sobre una colina en la que no había asentamiento previo. Este rey deseaba una plaza fortificada a la frontera con Castilla para hacer frente a la ciudad de Logroño y prevenir posibles invasiones desde el otro lado del río Ebro. Y la ciudad tuvo un trazado a cordel de calles paralelas y perpendiculares, propio de otras vías de repoblación, como Sangüesa o Puente la Reina en Navarra o La Guardia en Álava. Viana llegó a tener 4 hospitales de peregrinos, para hacernos una idea de la importancia en el camino. Por ejemplo, el de Santa Catalina, que ya existía en 1270, o el de Nuestra Señora de Gracia, la actual Casa de Cultura, que sería el punto azul que vemos ahí, que fue construido en 1487. Sin embargo, el desarrollo de Viana fue tardío, porque, por ejemplo, en la novela de Peter Harris, El secreto del peregrino, en su deambular por el camino, los protagonistas llegan a Viana y el autor menciona de esta manera: llegaron a Viana a media tarde. Era otra pequeña localidad, una plaza fuerte de frontera, donde la vida sería difícil. Y lo cierto es que, por ejemplo, en el siglo XIV, la vida en Viana fue muy difícil. Empezando por el saqueo de la judería en 1328, la peste negra de 1348 y la invasión castellana de 1378. Como un ejemplo de lo convulsa que era la época, en enero de 1382 pasó por Viana el infante don Carlos de Navarra en su peregrinación a Santiago de Compostela, pero desde Viana se dirigió
por esta orilla del río Ebro hacia La Guardia, evitando Logroño, ya que años antes había sufrido un intento de secuestro por parte de las autoridades castellanas. Tras la fundación de la ciudad y a la vera del Camino Santiago, se fueron instalando nuevos vecinos, desplazados desde las aldeas cercanas o llegados de otras partes de Navarra y Castilla. Y también lo hicieron algunos judíos, que pronto se establecieron en su aljama a las afueras de Viana en dirección a Logroño. Sin embargo, si hemos leído la novela La calle de la Judería de Toti Martínez de Lecea, que se ambienta en el año 1473, ya se menciona que los judíos habían obtenido el permiso del rey para establecerse en cualquier barrio de la ciudad. Y es algo no habitual en las juderías de Navarra, en las ciudades de Navarra. No es habitual que los judíos pudieran establecerse en cualquier barrio, sino que tenían su propia aljama. Por supuesto, en la actualidad no hay guía sobre la vía francesa del Camino de Santiago que no dedique un apartado a su recorrido por Viana y a los atractivos turísticos que presenta la ciudad. El segundo aspecto de la ponencia, y desde luego no menos importante para la historia de la ciudad, es mencionar a César Borgia, porque César Borgia murió en Viana, en tierras de Viana, la noche del 11 al 12 de marzo de 1507, mientras apoyaba a su cuñado, el rey Juan de Albret, en la guerra civil que Navarra sufría desde el año 1452 y que enfrentaba a los agramonteses, partidarios de los reyes Juan y Catalina de Albret, y a los beamonteses, seguidores del conde de Lerín, apoyados por la corona de Castilla. Tomando partido por el rey Juan y al frente del ejército real, César Borgia tomó la ciudad de Viana, aunque las tropas enemigas mantuvieron en su poder el castillo. No sé si debo recordar, pero voy a hacer, que César era hijo del Papa Alejandro VI, nacido Rodrigo de Borja, y hermano de la no menos famosa Lucrecia Borgia, y que con 16 años, por ejemplo, fue nombrado obispo de Pamplona, cargo que ocupó de 1491 al 94, aunque realmente no llegó a pisar su diócesis. Que el Papa tuviera varios hijos con diferentes amantes no era tan escandaloso en aquella época, por lo menos, ya que la moral de los altos cargos de la Iglesia era bastante relajada, por decirlo suavemente. Y mientras duraba el sitio de la ciudadela, la noche del 11 al 12 de marzo, el Valentino, porque César Borgia era duque del Valentinois, una región de Francia, por eso la gente se le llamaba el Valentino, salió de la ciudad él solo, sin acordarse de que tenía una escolta detrás, para enfrentarse a una patrulla hostil. En la zona que se identifica con el sitio donde realmente murió se denomina Barranca Salada, en el camino de Viana a Mendavia, aunque realmente no se ha localizado, no se ha ubicado la zona exacta. Por eso, las diferentes obras literarias o cinematográficas realizadas sobre César Borgia se permiten algunas libertades. Por ejemplo, quienes hayan visto la película Los Borgia, la producción española, recordarán que César muere en medio de un bosque más propio de la Sierra de Urbasa que de la ribera del río Ebro. Está marcado en las murallas de la ciudad, con una marca verde, la puerta por donde salió César Borgia hacia el sur para enfrentarse a la patrulla beamontesa. Por su parte, otros autores sitúan su muerte, ya elucubrando o imaginando o ficcionando, al intentar conquistar la ciudadela de Viana, abandonada a su suerte por sus propios soldados, como hace Mario Puzo en Los Borgia, en combate contra los soldados del conde de Lerín cuando llevaba suministros a la ciudadela, como hace José Luis Urrutia en César Borgia, el hijo del Papa. Y el colmo puede ser un escritor, John Faunce, en su obra Lucrecia Borgia, pretende hacernos creer que fue asesinado por un grupo de niños de Viana, reclutados especialmente para la misión. Bueno, el investigador Félix Cariñanos ha investigado y calcula que más de 60 escritores o investigadores, desde Alejandro Dumas padre a Manuel Vázquez Montalbán, hablan de César Borgia, hablan de la muerte de César Borgia, pero casi nadie coincide exactamente en el lugar y las circunstancias de su muerte. Y para terminar con César Borgia, como curiosidad final, debo decir que la suerte de sus restos mortales fue tan inquieta como su vida, ya que fue enterrado el 13 de marzo de 1507 en la parroquia Santa María de Viana, que podemos ver ahí en el centro de la imagen, aunque entre los años 1523, en que un obispo en peregrinaje en Compostela describió su sarcófago, y el año 1608, cuando ya un historiador local ya no lo encuentra, el sarcófago, este desapareció y sus huesos fueron enterrados anónimamente en la calle situada enfrente de la iglesia Santa María, la actual rue de Santa María,
para que fueran pisoteados por la gente al pasar, ya que dice la leyenda que el obispo de Calahorra consideró que no era adecuado que un personaje tan impío estuviera sepultado en lugar religioso y que su lugar debía ser la calle, para que fuera pisoteado por la gente al pasar. En 1885 parece que se excavó buscando los restos de César Borgia, pero sus restos fueron de nuevo inhumados en el mismo sitio donde estaban, en una roca, una tumba excavada en roca. En 1945 volvieron a extraerse estos restos humanos y se depositaron en una arqueta en las dependencias del ayuntamiento, concretamente en el archivo municipal de Viana. Y yo estoy seguro porque la biblioteca aún no había sido creada, que si no, hubiese acabado la biblioteca. Y por fin, finalmente, en 1953, los restos fueron autentificados mediante análisis forense. César Borgia volvió a ser enterrado, esta vez en las gradas de la iglesia de Santa María, y en 2007, coincidiendo con el quinto centenario de su muerte, volvió al interior de la iglesia a otro sarcófago. Es un peregrinaje de su muerte increíble. En tercer lugar, y aquí voy a hacer énfasis porque es lo que más me toca, tenemos el punto rojo de la imagen, que es la casa natal de Francisco Navarro de Villoslada y la biblioteca donde trabajo, donde está situada en esa misma casa. Francisco Navarro de Villoslada nació en octubre del 1918 y llevó a Viana al panorama internacional literario, ya que este autor fue conocido como el Walter Scott español, porque sus novelas históricas eran muy de moda en aquella época. Francisco Navarro Villoslada estudió filosofía y teología en Santiago, leyes en Madrid, colaboró en varios periódicos para pagarse los estudios y en determinado momento dirigió al mismo tiempo 4 seminarios. Ya estamos hablando de que era una persona bastante capaz. A pesar de que durante la Primera Guerra Carlista defendió la causa de la reina Isabel con las armas, a partir de los años 60 dio el paso hacia el carlismo e incluso llegó a ser secretario particular de don Carlos de Borbón, del pretendiente carlista. Aunque finalmente, tras la derrota carlista en el 76, quiso apartarse de la vida pública, le medio obligaron a presidir la comunión tradicionalista que se formó en esas épocas y al final lo dejó porque, como la política hoy en día, no llegaba, no daba para... su salud se estaba resintiendo demasiado. Navarro Villoslada, debo decir que se trata de un autor polifacético que cultivó multitud de estilos literarios como la poesía de contenido moral y religioso, el cuento, el artículo de costumbres, comedias, un drama, un ensayo épico, una zarzuela, una biografía de Santa María, de San Alfonso María Ligorio, pero sobre todo es conocido por sus novelas históricas, Doña Blanca de Navarra, Doña Raca de Castilla y Amaya o los vascos en el siglo VIII. Es su obra fundamental, escrita en el año 1877. Recomiendo, por supuesto, la visita a la biblioteca, que tiene una exposición permanente sobre Navarro Villoslada que mantiene el Ayuntamiento de Viana. Y para terminar la tradición literaria de Viana, volvemos al punto rojo, que es la casa natal de Navarro Villoslada y la biblioteca, porque en este mismo edificio, y no es casualidad, en octubre de 1927 nació Pablo Antoñana Chasco, hijo de una de las criadas que atendía a la hija de Navarro Villoslada, a Blanca de Navarra. De hecho, el lugar de nacimiento le marcó en su vida, como él mismo confesó. Lugar de nacimiento, la ciudad de Viana, y precisamente en la casa en la que nació, vivió y murió el escritor integrista don Francisco Navarro Villoslada. Este es un hecho, además de casual, coincidente y decisivo, seguramente, en mi vocación de escritor. Es menos conocido, aunque es más reciente en el tiempo, ya que hace cinco años que falleció, es menos conocido que Navarro Villoslada, en Viena desde luego no, pero en el resto del mundo, a pesar de que en los años 60 tuvo algunos galardones, finalista del premio Nadal en el año 61, ganó el premio Ciudad de San Sebastián de Cuentos, el premio Navarra de Novela Corta en 1977 y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 1996. Para terminar, como curiosidad, porque ya me he pasado de tiempo seguramente, mientras que Navarro Villoslada cuenta con calles, plazas, Instituto de Enseñanza Secundaria y tal, Pablo Antoñana Chasco no tiene calle en su pueblo,
sí que tiene su padre, Pablo Antonio Angulo, que fue un maestro que tuvo que emigrar a Guinea para ganarse las lentejas y volver. Sin embargo, Pablo Antonio de Sasco todavía no tiene calle en su pueblo. En determinado momento, la construcción de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra propició una petición popular para que estas instalaciones tomaran el nombre del escritor, pero es una petición que de momento no ha sido satisfecha. Termino rápidamente resumiendo que, aunque este es el casco antiguo de Viana, por supuesto la ciudad de Viana es más grande, estamos hablando de algo más de 4.000 habitantes, pero esta es fundamental, esta es la zona monumental, la zona que yo recomendaría visitar a todos aquellos que se quieran acercar. Y finalmente, haciendo patria yo en mi profesión, las obras de Navarro y Bioslada, las obras de Pablo Antoñana Chasco, están disponibles prácticamente todas en la Biblioteca de Viana y casi todas se pueden obtener mediante préstamo interbibliotecario. Ahí os dejo. Procuraré ceñirme a los 12 minutos que me han asignado para no cansar al personal, que se nos va haciendo tarde. Me ha tocado hablar un poco de la ruta literaria de Bécquer en la zona de Tudela. Lo he hecho a través de unas pequeñas imágenes para llevarme más fácil lo que es la ruta. Esta primera imagen que tenemos, que pone... ¿Podéis apagar la luz de aquí? A mí ya me habéis visto. O sea que, esa que pone ruta de Bécquer, pues es un cartel que se hizo ya hace tiempo. En algunos sitios ha quedado bastante deteriorado, en otros ha desaparecido. Y como veis, aunque el título de la conferencia sea, o de la ponencia sea Ruta Literaria de Bécquer en la zona de Tudela, hay que decir que no podemos constreñirnos a lo puramente provincial, porque la literatura, y en este caso la ruta de Bécquer, no tenía fronteras, y toda la zona aledaña al Moncayo, entrando en las provincias de Zaragoza, de Soria y de Navarra, han tenido mucha importancia. En la ruta de Bécquer se ve simplemente, ponía Citero, Veruela, Tudela y Tarazona. Como curiosidad, aunque hubo algunos pequeños estudios al principio del siglo XX sobre la estancia de Bécquer en Navarra, es precisamente en septiembre de 1966 cuando se constituye la Asociación de Amigos de Bécquer de la Merindad de la Ribera. Entre los que la constituyen, sobre todo los que son de Tudela, les sonará López Goicoechea, Luis Gil Gómez y el querido poeta amigo Víctor Arribas. Vamos avanzando. A nivel de curiosidad, simplemente pongo el lugar donde nació, para tener idea, el 17 de febrero de 1836, Gustavo Adolfo Bécquer en Sevilla. Y ya ponemos también una orla mucho más barroca, más romántica, donde murió el día 22 de diciembre de 1870 Gustavo Bécquer, el poeta del amor y del dolor. Nació en Sevilla, murió en Madrid. Como pequeña ironía, valga este billete de 100 pesetas, que, en fin, para una persona que tuvo que escribir lo que no le gustaba en algunos periódicos, pues es una ironía en que luego utilicen esta imagen para el billete, que a todos nos sonará. Sin más, este es el primer librito que aparece dentro de la ruta de Bécquer, estos que se llamaban temas de cultura popular que saca la Diputación de Navarra, y este concretamente es Bécquer y Navarra. Este de Bécquer y Navarra lo escribe Faustino Corella. Faustino Corella es un hombre que, aunque nacido en Tarazona y estudió en el seminario de Tarazona los primeros años, prácticamente toda su vida laboral y como escritor, porque también era poeta, la desempeñó en Pamplona. Él fue uno de los fundadores y director de una de las revistas literarias más exitosas de Navarra, como era Pregón, siglo XXI. Como veis, en el cartel pone una estela que está en Roncesvalles, porque Roncesvalles también es uno de los sitios donde estuvo Bécquer. Y quiero nombrarlos también, ya que ponemos Ruta de Navarra, aquellos lugares donde estuvo. Este, por ejemplo, es clarísimo que es una reconstrucción ideal en aquella zona del castillo de Olites, que estaba prácticamente en ruinas. Los románticos, y más fundamentalmente Bécquer, defienden que las ruinas
deben dejarse como están. No admiten restauraciones. O sea, que olvidaos los de Marcilla y los de Olite, que si lo hubiera visto Becker no le hubiera gustado nada, ¿no? Dice él, es un regalo para el artista que busca en los pueblos de la vieja España restos de otros siglos y otras costumbres, porque la moderna civilización no ha llevado aún la manía de las demoliciones y las restauraciones a Olite. Está claro que todo ese mundo onírico de escritor de Becker, amor y muerte, como también todo ese romanticismo de personajes y lugares antiguos, pues él lo mantenía en su corazón. Dice, para el soñador, para el poeta, suponen poco los estragos del tiempo. Lo que está caído lo levanta, lo que no se ve lo adivina. Lo que ha muerto lo saca del sepulcro y le manda que ande como Cristo a Lázaro. De ahí que eran tan amigos de las ánimas y todo eso, ¿no? Concretamente, pues en zona, por ejemplo, que no vamos a hablar, pero bueno, se puede nombrar, en Arcos de San Juan de Duero, provincia de Soria, todo a vista de Moncayo, pues también el Día de las Ánimas se hace una serie de procesiones que nos recuerdan mucho a estas que se hacen sobre la muerte también en México. No hablo de Halloween, por supuesto. Otro de los sitios que él nombra es precisamente Roncesvalles. La colegiata de Roncesvalles, dice Becker, describe de una forma pictórica el lugar y sus contornos, pero luego lo cuela de personajes históricos o de leyenda. Así, en este texto, evoca a los antiguos peregrinos, la batalla, los héroes del romancero, deplora la pérdida de las tradiciones y olvida voluntariamente la historia en favor de la leyenda y las tradiciones populares referidas al lugar de Estado. Esto es una cosa que yo pienso que la mayoría de los escritores también... yo prefiero la leyenda a la historia, porque la historia no me la creo nunca, porque siempre la cantan o la cuentan los vencedores. En cambio, la leyenda tiene un alma popular. En el librito que me publicó la editorial Everest, que podía haber servido aquí de guía, porque se titula Navarra de la A a la Z, pues cuando hablo del escudo de Navarra, pues hablo lógicamente de la leyenda con Miramán Bolín, con Sancho Fuerte saltando, que ahora dicen que históricamente no era así. A mí no me importa, me gusta más la leyenda que la historia. Bueno, y este es el primer paso que Becker venía, claro, sabéis que venía sobre todo a curarse por sus problemas de salud, sobre todo de pulmones, que estaba muy, muy enfermo, y los médicos de Madrid, que todavía no estaba tan polucionado, pero no era tan habitable, lo mandaban pues a la zona de Moncayo. Entonces, él venía en tren, ya entonces había tren, venía en tren hasta Tudela. Y de Tudela cogía una diligencia y lo primero que hacía era pararse a comer en esta fonda que antes se llamaba de Pelairea, nombre de un poeta, Alberto Pelairea, pero y que luego todos conocemos como el Remigio. Hay un par de placas en que recuerdan este hecho, ¿no? Entre comillas, lo que él pone no sale muy bien parada la fonda, pero bueno, es lo que él dice. Claro, venía cansado de Madrid y tenía ganas de llegar a los baños de Fitero, o a Veruela, ¿no? Tudela es un pueblo grande, con ínfulas de ciudad, y el parador donde me condujo mi guía, una posada con ribetes de fonda. Sentéme y almorcé. Por fortuna, si el almuerzo no fue gran cosa, la mesa y el servicio estaban limpios. Hagamos esta justicia a la Navarra que se encuentra al frente del establecimiento. Luego dice, aún no había tomado los postres cuando el campanilleo de las colleras, los chasquidos del látigo y las voces del zagal que enganchaba las mulas me anunciaron que el coche de Tarazona iba a salir muy pronto. Y al salir, lógicamente, él se despide de la ciudad en diligencia hacia Tarazona, no sin antes volver la vista, y escribe, las torres de Tudela desaparecieron detrás de una loma bordada de viñas y olivares. Lógicamente, en las rutas literarias no solamente hay que ver lo que se ha escrito, que también es la excusa, pero indudablemente es una buena excusa para visitar todos estos paisajes que, como antes hemos dicho, con el Baztán tienen tanta importancia en los escritos del artista. Lógicamente, aquí tenemos que ver toda lo que es la catedral, lo que es la Magdalena, lo que es las iglesias del barroco, lo que es el tímpano de San Nicolás, también los museos, en fin, que Tudela, con su judería y su morería, pues es digna indudablemente de ver.
El lugar más importante de Navarra para Bécquer es, sin duda, Fitero. Fitero, allí es donde escribe la leyenda 18, una de las más conocidas, que la titula El Miserere. Y El Miserere empieza así. Hace algunos meses que, visitando la célebre abadía de Fitero y ocupándome en revolver algunos volúmenes en su abandonada biblioteca, descubrí en uno de sus rincones dos o tres cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por los ratones. Era un miserere. En Fitero se hospeda en los baños. Estos son los baños nuevos que llevan además su nombre. Y en los baños hace acopio de materiales para la fe salva, que pone entre paréntesis apuntes para una novela y que fue publicada en el almanaque del Café Suizo, revista literaria que apareció en Madrid en 1865. El comienzo del relato era así: encontrándome en el balneario de Fitero en busca de un poco de salud para mi cuerpo dolorido y cansado, y ahí continúa todo ese apunte para la fe salva. Y esta es una vista que prácticamente está enfrente de los baños y es la Cueva de la Mora, vista desde dentro. Es la leyenda número 16, la Cueva de la Mora. Y empieza también así, porque él ubica todo, porque lógicamente cuando un escritor quiere hacer una ficción para engañar, entre comillas, al lector, lo que hace es buscar una serie de situaciones, de tiempo, de hora, de lugar, para que el lector se lo crea. Frente al establecimiento de baños de Fitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Lama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la Reconquista por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas. Así por parte de los que le defendieron como los que valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la cruz. Él escribe también que se encontró a un pastor y es el que le refirió la leyenda de la mora. Fijaos la importancia de las leyendas, y de hecho leyendas y rimas son sus mejores obras. Lógicamente hay que ir a Tarazona, y Tarazona hay que conocerla, hay que conocerla en profundidad, y he puesto simplemente tres imágenes. Esta es la plaza otoral, que fue en tiempo también coso taurino y que ahora está muy, muy bien restaurada, que es preciosa y que muchos de los eventos culturales, musicales, se realizan allí. No olvidemos también, quien no lo haya hecho, ver la restauración de la nueva catedral, una catedral que es una maravilla, porque es un bombón, pequeñita pero acogedora y preciosa. Y no digo nada de la fachada del ayuntamiento, que cualquiera que se encuentre aquí, a cualquier personaje del mundo que lo pusiésemos aquí y supiese de arte, pensaría que se encontraba en Florencia o en Venecia o en algún lugar de Italia, porque es un renacimiento fantástico. Uno de los lugares que no quiero olvidar, y voy terminando ya también, es Trasmoz. Aquí he puesto el castillo de Trasmoz, que se conserva como Bécquer quería, en ruinas, y que delante tenía esta estatua en bronce dedicada a Bécquer. Por desgracia, sabréis que hace unos meses, ya casi un año, unos ladrones pues cogieron la estatua, la cortaron en trozos para venderla en fundición. Y es una pena, porque esta obra está hecha por una persona que también tenéis que conocerla, es que hay que acercarse la ruta. Y se pasa medio año de su vida en Tudela, Tarazona y en los pueblecitos de los aledaños del Moncayo, porque es muy interesante. Este es Luigi Maraez, es un sevillano como Bécquer y es cantautor, y ha musicado juntamente con su compañera, una compañera nacida en Turquía, Alima Kume, ha musicado prácticamente toda la poesía de Bécquer, poesías de muchos autores desconocidos e incluso hasta las mías, que un poco desconocido también soy, porque el 5 de noviembre del año pasado, que era mi cumpleaños, pues presentábamos unas obras de la editorial Olifante
y me sorprendieron con que tres de mis nanas pues las habían musicado, lo cual les agradezco. Ahora se está intentando, pues a través de suscripciones populares, como se hizo también la obra, que se vuelva a poder reconstruir. En Trasmoz también está la Casa del Poeta. Toda la zona de Moncayo está muy, muy vinculada con la poesía, insisto, sobre todo por una editora, que es Trinidad Ruiz Marcellán, que en 1979 creo que es funda la colección Olifante y que ha servido pues, para promocionar sobre todo toda la literatura poética, sobre todo de la zona de Aragón, descubriendo grandes autores como Ángel Guinda, uno de los grandes poetas, y que todavía sigue en activo con su editorial. A mí me ofreció precisamente sacar algo en infantil, porque no tenía nada infantil, y muchas veces en las ferias de los libros las mamás, los papás, les pedían algo para los niños y no tenían. Y es cuando saqué pues, esas nanas para dormir animales, que es un librito exactamente infantil, pero también de aprendizaje de la escritura de la poesía. Bueno, y termino con este, que es uno de los lugares emblemáticos más importantes para Becker, interesante también para ver, que es el monasterio de Brebla. Y con esto, pues termino. Muchas gracias. Buenos días. Bien, ya estamos un poco cansados, pero procuraremos ajustarnos también al tiempo. Decir que también en Olite este año celebramos unas jornadas en relación a Becker, en torno al relato que hizo sobre el castillo de Olite, quizás una de esas obricas muy olvidadas, pero que realmente es una joya y que nadie se ha acordado del palacio en ruinas, sobre todo. Decir que estoy encantado en dirigirme a un auditorio tan numeroso y sobre todo tan interesado. Tengo un poco el reto y la responsabilidad de aportar algo y despertar ese gusanillo por las lecturas que a continuación os propongo. Don Fray Benito de Benito, monje cisterciense y abad en el Real Monasterio de Santa María de la Blanca de Marcilla, y don Joaquín de Uzqueta y Eslava, comisionados de las ciudades de Tudela y Sangüesa y de otras, exponen reverentes, que habiéndose entendido, se promueve en la corte el proyecto de cortar enteramente su curso al río Aragón dentro de los confines de aquel reino, abriéndole nuevo cauce desde la villa de Ruesta hasta la de Tauste o Pola, donde se pretende incorporarle con el Ebro para que al beneficio de sus aguas se fertilice el terreno intermedio en esa distancia, reducida toda a 20 leguas. Se congregaron inmediatamente los pueblos y comunidades que representan, con designio de tratar sobre las providencias que pide una idea tan opuesta a sus particulares intereses como a los generales de este reino. Y confiados altamente en el celosísimo esmero con que Vuestra Señoría Ilustrísima ha procurado apadrinarnos en todos los tiempos, acogiéndose desde luego a tan excelsa protección, deliberaron acordes le informasen los suplicantes sobre la premeditada novedad y perjuicios que ella amenaza, implorándole su nombre, en nombre de todos, su poderoso auxilio. Y continúa el relato. Estamos hablando de 1756, cuando hay una propuesta en el Reino de Aragón y que lo lleva nada menos que el todopoderoso conde de Aranda para desviar las aguas del río Aragón por encima de Sangüesa y que bañe las tierras del Cinco Villas hasta Tauste. Se reúnen inmediatamente todos los pueblos del Aragón, elevan, nombran comisionado al abad del monasterio de Santa María de la Blanca, del Cister de Marcilla, uno de los comisionados. Se hace una exposición a la Diputación. La cosa es que adelante no va el proyecto, pero no fue un farol. Llegó incluso a contratarse a un ingeniero, Blanco White, para que hiciera el proyecto y lo realizara. Incluso los pueblos se gastaron en una valoración de todo lo que les iba a suponer de perjuicio para todos los pueblos. Este es uno de los artículos, uno de los posiblemente más de 300 artículos que recoge unos libros, que es Rincones de la Historia de Navarra. Este es el documento y estos son los libros que intento proponer. El título era Los archivos como tesoro de la historia de Navarra.
Realmente tenemos unos archivos que son impresionantes, empezando por el archivo diocesano que tenemos ahí, el archivo general de Navarra y el archivo de la catedral. Y yo creo que hay que hacer un poco honor también a esos grandes archiveros que nos han transmitido y nos han divulgado la obra, porque hay muchos sitios que tú vas a archivos y realmente no han publicado nada, y aquí tenemos unas auténticas joyas de la historia en nuestros archivos. En concreto, en el Archivo General de Navarra se han publicado 50 volúmenes de todo lo que es la documentación de Comptos. La verdad es que es una documentación que no es una novela, no es un relato, no tiene una narrativa, pero sí que tiene una aportación de interés de pequeñas historias que al final hacen un conjunto realmente encomiable. La segunda propuesta sería un poco el catálogo del archivo diocesano. Llevan ya también alrededor, creo que son del 38 volúmenes que se han editado, de todo lo que es la Edad Moderna, desde 1550 hasta 1820, están aproximadamente, y ahí se recoge pues esa historia menuda, que aunque esté relacionada con la Iglesia, hay que pensar que la Iglesia ha estado muy incardinada también en la sociedad, en todos los aspectos, en la economía, en la cultura, en la ideología, en el poder. Entonces, ahí tenemos esas pequeñas... Más o menos. Digo que está muy incardinada y al final sale la historia menuda de todos los pueblos, porque ahí están las romerías, están las fiestas, están los diezmos, están los conjuros, están las plegarias, están las romerías, pero están también una aportación muy importante que hace esta documentación. Y el tercero sería la historia de los obispos de Pamplona, de José Goñigaz Tambide, que es una obra magna también de 8 volúmenes y que recoge toda la historia de Navarra, pero ahí están esos grandes personajes de la historia eclesiástica, pero también la historia, como decía antes, incardinada en la historia. Donde me voy a concretar más es en una cosilla más concreta, que es el Rincones de la Historia de Navarra. Este es el libro que os comentaba, que puede tener más de 300 capítulos, y dentro de cada capítulo pues incluso pues se divide, porque si nos está hablando de una romería, en el mismo capítulo está hablando de romerías de distintos pueblos. Si se habla de las pestes, pues también habla de distintos pueblos. Es un libro realmente, creo que es muy interesante, y que aporta unos documentos que no tiene, digo, ese valor narrativo, pero sí que tiene valor histórico. Voy a leer tres que hacen referencia a Olite. Roberto de Burdreton, que pasa por Olite en 1384, nos deja un relato realmente interesante. Habiendo entrado en palacio, él y sus compañeros preguntaron por el monarca a un escudero, diciendo ser ministriles de Inglaterra. Carlos II se disponía a comer con su hijo, mostrándose afectuoso y haciéndoles varias preguntas. Luego tocaron sus instrumentos y pasaron a comer a una sala próxima. A continuación, volvieron a ver al rey y le dijeron que caminaban a Santiago de Compostela. Carlos II jugueteaba, mientras tanto, con un leoncillo que tenía a sus pies, y en el curso de la conversación llegó a proponer a Burdreton el asesinato del rey de Francia y otros nobles. En aquel momento Carlos II estaba disputando el trono de Francia y las intrigas eran permanentes, y esto no es un cuento, no es un farol el que dice que quiere ir a matarlos. Sí que elige unas personas, unos interlocutores válidos, porque son ingleses. Navarra en aquel momento tenía frontera con el territorio inglés en Aquitania, y les propone. Esta historia se continúa en los archivos franceses, donde vemos que a estos personajes les cogen en París, les torturan y al final son ejecutados. La verdad es que la historiografía francesa trata muy mal a Carlos II. Fue al final el pretendiente y el perdedor de la corona. Otro documento se refiere también a los gitanos, a la primera referencia que hay en Navarra de su presencia. Y dice, documento en cuestión se refiere a la entonces extraña gente a la que se daban los nombres de egipcios menores, egipcianos, egiptanos y bohemianos. El documento en concreto pues dice así: a Tomás, conde de Egipto menor, el cual el rey, la reina, nuestros señores le han hecho dar de librar en dono de gracia especial
por una vez quitos de décimo e veinteno, tanto por así como por a su compaina, que iban en romería a Santiago de Galicia a cumplir la penitencia que el Padre Santo les dio. En total, 24 florines. En aquel momento es un capital el que los 24 florines. Es la primera referencia que hay en Navarra, y si esto lo pasamos nosotros, lo trasladamos a otros archivos, nos encontramos lo mismo, que los tenemos en Aragón, los tenemos en Castilla, y es la primera referencia que vienen en grupo y se hacen pasar por condes, el conde Tomás, y que provienen de Egipto, y que el Papa les manda en peregrinación a Santiago de Compostela. Nada sabemos si van a Santiago, posiblemente no, y lo único que hacen es un poco pues beneficiarse de las cortes para las ayudas y para conseguir pasaportes que les den más seguridad en su traslado. Esta es una representación, la primera representación que hay del palacio. En concreto viene de uno de los visitantes que del Palacio de Olite en la Edad Media. Es un peregrino alemán, Isabel Sebastián Ilsung, que viene visitando las cortes, hace un recorrido desde Augsburgo, pasando por todas las cortes reales, y que nos hace una descripción preciosa del palacio. Va a visitar a Agnes de Cleves, porque él proviene también de Alemania, y entonces pues hace una pequeña descripción del palacio. Es el que nos dice que no ha conocido palacio tan hermoso en toda Europa, y no lo habla una persona, lo habla un plenipotenciario. Y esta es una de las escenas, lo que pasa que no está personalizada en Olite. No hay una arquitectura que nos haga imaginar que es Olite. Y este es el viaje que realiza para ver a Agnes de Cleves. Agnes de Cleves es la princesa que se casa con el príncipe de Viana. Y esa es una escena de cómo podía ser la recreación del Palacio de Olite en aquel momento. Si nos ha sacado anteriormente Pepe Alfaro el palacio en ruinas, pues posiblemente la realidad más cercana podría ser esto. El palacio disponía de mucho colorido, muchas veletas, muchas banderas, tejas de diferentes colores, vidriadas, tal como lo han dicho, que es un palacio de Walt Disney, pues realmente es muchísimo más lo que podría ser la fantasía del palacio. Esto nos lo describe el pasajero que viene, que es Sebastián Ilsung. Y ahora voy a dar, pues ya para ir ahorrando un poco, voy a dar una serie de recorrido literario a través de los documentos por esta zona, pues comenzando un poco en Olite también. Es decir, en Olite encontramos numerosa documentación, sobre todo relacionada con la realeza. Fue una de las sedes más importantes, y es donde el patrimonio real tenía, además del palacio, tenía sus viñas más importantes, y donde tiene lugar los festejos cortesanos también más importantes, que dan mucha literatura también. Nos hablan de las viñas del patrimonio real, las grandes comilonas en festividades importantes, con numerosos cortesanos invitados, el regalo original de un dragón articulado para el príncipe de Viana en su cumpleaños, pero también nos habla de cosas del pueblo, nos habla también de los perjuicios que causaban, por ejemplo, las plagas de langostas, cuando toda la gente tenía que salir, no de Olite, sino de todos los pueblos vecinos, a matar con sacos las langostas una por una casi, y quemar para evitar el que se propagaran. En Olite tenían que bajar los de Tudela o los de Tafalla antes de que llegaran las plagas a Olite. Pues estos detalles se recogen un poco en toda esa documentación del libro. Nos habla también de los levantamientos populares que había por los problemas que causó por el alojamiento a las tropas, a los soldados, la destrucción de los símbolos de vasallaje en el trienio liberal, como es la horca, la picota, los rollos. Pero también nos habla pues cosas más curiosas y más cercanas, como puede ser la resistencia de un ermitaño que vivía muy plácidamente con todo el lujo en la ermita de Santa Brígida y se resiste a que lo saquen, y tienen que romper el tejado para sacarlo. Y lo mismo podemos encontrar un poco en el recorrido por los pueblos. En Ujué, por ejemplo, vamos a encontrar numerosa documentación acerca de la Guerra de la Independencia. Fue una época bastante trágica, pero también los pleitos que podían tener con Caparroso por el peaje que se pagaba en los puentes, los problemas de un cirujano porque su padre era penitenciado, los problemas con la Inquisición, la existencia de un tesoro en los alrededores de la laguna de Pitillas. Es decir, que es un abanico, una miscelánea preciosa que nos recoge tanta documentación.
de nuestros vecinos, los de Tafallicas, pues hay mucha documentación relacionada pues con los pleitos que causan las mugas, que causan las aguas del Cidacos, las competencias por el hecho de que Lite es cabeza de merindad y el Merino no lo admiten en Tafalla para determinadas acciones, lo mismo que en Marcilla para las ferias, lo mismo que en Artajona. Es decir, hay una documentación muy interesante acerca de esa vida municipal. Falces también, bueno, es todo Navarra, ¿no? Un escenario. Falces es escenario de momentos trágicos, como puede ser la rebelión de los vecinos y el ataque a la comitiva del infante Luis, el hermano del rey, en 1357. Después vendrá todas las represalias. Nos viene continuamente unos datos que están muy relacionados pues, con todo esto. Nos habla de los labradores que salieron al encuentro, cómo les atacan, cómo después el provoste de Olite tiene que ir a reducir a los que se habían sublevado, los problemas que hay porque los de Falces no están contentos. Y lo mismo se repite en Falces, por ejemplo, en 1705, en plena guerra de la sucesión, cuando le exigen el que aporte más de 100 personas para la guerra. Era una norma, era habitual el que muchos sitios se resistieran, pero y al final acaba en tragedias, como es que muchos jóvenes pudieran ser desplazados y llevados pues a las cárceles de Melilla o incluso pues a barcos, a galeras. Y acabando pues ya acercándonos otra vez hacia aquí, pues tendríamos que hablar que si antes hemos comentado la propuesta que era de desviar el río Aragón, también existe para todos los pueblos del río Arga la propuesta también de unir los dos mares. Tenemos un artículo donde se habla que hay que unir el mar Cantábrico con el mar Mediterráneo a través de canales, y hay una propuesta tan en serio. Lo mismo que antes hay un ingeniero por medio, aquí también hay otro. Es un arquitecto muy famoso, que es Santos Ochandategui, que propone el unir ambos mares a través de un canal. Al final son proyectos inviables, pero la verdad es que no son faroles lo que ha habido. Hay cosas curiosas también, como que en los problemas territoriales que hay debido a las inundaciones, cuando hay un desplazamiento de tierras que se ha comido el río a otro sitio, pues hay una prueba curiosa que es la prueba foral de la Clueca y los pollos, que los terrenos afectados, si son capaces de pagar, de pasar la Clueca con sus pollitos, pues resulta que ese terreno se queda para el pueblo que en perjuicio del otro, y eso lleva a que muchos pueblos tengan esa especie de desavenencias que son un poco permanentes. Nos habla también de los pueblos del río Aragón, nos habla también de la conquista y la destrucción de Rada, en la guerra entre agramonteses y beamonteses. Nos habla muchos datos acerca de los bandoleros y salteadores de las Bardenas, así como del tema de las almadías. Las almadías, hay muchos pleitos también, porque todos los pueblos por donde pasaban las almadías se entendían con el derecho y el privilegio a pedir un peaje, que pagaran las almadías. Entonces, pues claro, tenemos que, cuando se reconstruyó el monasterio en el que estamos nosotros, de la Orden del Cister, entonces el abad tiene un pleito con todos los pueblos porque le exigen el que tiene que pagar, cuando ellos están privilegiados por los reyes a que estén exentos de eso. Pero bueno, eso originaba muchos problemas con todo. Y para acabar, es la última, sacó a relucir también otro personaje que vivió aquí y es también otro abad, en este caso paisano de Olite, que fue uno de los abades más renombrados del monasterio cisterciense. Fue un personaje que llegó de Lego, era una persona sencilla, pero tenía una gran voluntad. Llegó a ser organista, escultor, pintor, y llegó a ser escritor, y escribió mucho, tuvo mucha producción, pero no llegó más que un libro a efecto, que es el que está aquí, Tablas sistemáticas de la creación del mundo. El autor fue el padre Raimundo Amunarriz, abad del convento de Santa María la Blanca de Marcilla. Y gracias por la atención.
por estas cuatro intervenciones y agradeceros finalmente a todos enormemente la asistencia a este encuentro que, como decimos todos los años, junto con la escritora Dolores Redondo, sois los verdaderos protagonistas de estos encuentros. Estos encuentros constituyen un intercambio de ideas y de experiencias y nos permiten compartir opiniones, vivencias e incluso emociones. El éxito de estas convocatorias, con el éxito de estas convocatorias demostramos que los clubes de lectura están vivos y es nuestra responsabilidad que esto siga así. Esto no es casual, es el esfuerzo de muchos compañeros que durante todo el año y en parte de su trabajo se dedican a seleccionar las obras, a preparar las sesiones de los clubes de lectura, a organizar actividades que complementen esas tertulias. Y ya por último, agradecer muchísimo a Gloria Perales, la encargada de la Biblioteca de Marcilla, que por su trabajo y empeño en que hoy estuviéramos todos a gusto, al Ayuntamiento de Marcilla, que ha trabajado intensamente en la colaboración de este encuentro, también a los padres Agustinos Recoletos por su acogida, también al coro infantil y juvenil de la Escuela Musical de Marcilla. Son tantos las personas que intervienen que no quiero dejarme a nadie, a Marina Oiz, a la escritora Marina Oiz, a David Martín, coordinador del Club de Lectura de Marcilla, por supuesto a los cuatro ponentes que han hecho una maravillosa exposición, a Jesús Arana, a Iñaki Suso, a Javier Corcín y a Pepe Alfaro. Por supuesto a todos los compañeros del Servicio de Bibliotecas que de una forma u otra han colaborado en la organización de este encuentro. Mencionar especialmente a Mari Carmen Salas, a María Jesús Corcín y a Luis Lucas, encargado de la Biblioteca de Murchante. Y nada, que ha sido un placer compartir esta jornada con vosotros. Y ahora pasaremos a la iglesia del convento, donde el coro infantil y juvenil de la Escuela Musical de Marcilla nos va a ofrecer un concierto y ya luego pasaremos todos a comer. Muchísimas gracias.